Soy el asesor promotor del Grupo Cambio Rural Apícola Serrana. Este grupo de cambio rural se inició en 1 de octubre del 2005. Son todos productores que empezaron de abajo, empezaron desde muy chicos en algunos casos, iniciando en la actividad en otros casos, y han logrado consolidarse. Tal es así que gran parte de este grupo lo tiene como actividad principal a la apicultura y es su sustento de vida diario. Otra parte del grupo obviamente lo tiene como actividad secundaria o como actividad complementaria, pero trabajado siempre desde la forma más profesional posible, ¿no? Nosotros dentro del grupo, la verdad es que obtuvimos un respaldo muy bueno, tanto lo que es asesoramiento técnico como también emocionalmente, se podría decir que nos ayudó mucho, ya que entre todos los agrupados como que nos vamos sosteniendo y bueno, no sé, yo digo como que formamos, es un grupo interdisciplinario donde todos tenemos como nexo las colmenas, pero a su vez, a la hora de generarse, cuando surge alguna problemática o se genera algún debate, cada uno aporta su parte extra, lo que es la abeja, ya sea de su parte laboral o profesional, en lo cual se lo aporta al debate y eso hace muy, muy rico y los problemas se solucionan. Se solucionan los problemas con ese rejunte de enfoques. Es una actividad que no se puede hacer en solitario. Ninguna actividad hoy en día se puede hacer en solitario. Es importantísimo interactuar con otros productores. Por eso es que es tan importante estos grupos, poder llegar a ellos, porque brindan asesoramiento permanente. Bueno, la propuesta de lo que es pertenecer a un grupo de cambio rural, o sea, ya te da, te da chapa de que vas a estar técnicamente asesorado. Y lo que nos puede nutrir técnicamente es estar en grupo y pertenecer al grupo de cambio rural e INTA. El comienzo en el grupo nos ayudó a ordenar un montón la información del trabajo y esa es una de las, creo yo, grandes virtudes del grupo, que es un ámbito donde vamos y ponemos sobre la mesa la información técnica, productiva, económica y sanitaria, y la hacemos comparativa, lo cual no es con la intención de que nadie compita, sino simplemente con la intención de que todos podamos visualizar los datos de cada uno y sacar lo mejor, obtener lo mejor y crecer en función y evaluar en función a esos datos. Que uno adquiere mayor conocimiento, tiene el respaldo del técnico, se hacen compras en conjunto, se hacen ventas en conjunto, que es lo que nos beneficia a todo el grupo. No solo por el volumen, sino por el respaldo de trabajar en grupos que te da esa venta. El proveedor ya sabe que al trabajar en un grupo de cambio rural, bajo asesoramiento técnico, la calidad del producto tiene sus beneficios. Desde el primer momento se tomó como objetivo principal buscar la eficiencia productiva. Para eso se tomó como protocolo de trabajo el protocolo número 11 de INTA, que actualmente se transformó en el sendero tecnológico del PROAPI de INTA. Esa fue nuestra base de trabajo desde el principio. El grupo enseguida se conformó, empezó a adoptar nueva tecnología de manejo, empezó a acoplarse con otros grupos que ya estaban funcionando en la zona. Tal es así que es el día de hoy, después de 14 años, que siguen trabajando en conjunto con 4 grupos, un grupo de aquí Balcarce, un grupo de Lobería y un grupo de Maipú. Estos 4 grupos trabajan en bloque y principalmente los protocolos de manejo sanitarios con un plan sanitario integrado en el cual no solamente se hace un plan sanitario estratégico para los 4 grupos de la zona, sino que también tienen un plan de monitoreos y un plan de alarma sanitario integrado que hace que
cada vez que haya un problema sanitario, obviamente se traduzca y se maneje en bloque con los cuatro grupos. Las alertas que nos damos entre nosotros, hay un brote de varroa y hacemos monitoreo y ya sacamos las alertas. Bueno, hoy con el tema del WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp. Lo que es los planes sanitarios, hacerlo en conjunto, nos ha cambiado muchísimo, porque antes de esto, yo personalmente no tenía idea, ¿no? Los errores que he cometido, pero miles de errores, que después te das cuenta, claro, con razón me pasó esto, cosas que solamente estando en grupo lo vas, después lo valorás, ¿no? Lo que es realmente todo trabajar así en conjunto. Muchas veces algunos que tienen algún problema con sus abejas, alguna inquietud, viene la vuelca acá y muchas veces, la mayoría de las veces, se hace un debate muy abierto, aunque al final recurrimos a la palabra especializada de Martín, pero en definitiva todos estamos opinando al respecto, ¿no? Y bueno, muchas veces arribamos a buenos aportes. Bueno, una linda experiencia, gracias a la parte de producción también, porque teníamos lapsos, o sea, con INTA, donde podíamos hacer prácticas allá. Y bueno, estrategia de manejo también en conjunto, para poder abordar mejor la colmena y aplicarle las nuevas tecnologías. El grupo ha trascendido un poquito las fronteras de un grupo técnico y ha decidido hace unos años hacer parte de extensión o de capacitación. Nosotros hacemos charlas en las escuelas desde hace ya un par de años para, bueno, mostrarle a los chicos en qué se basa la actividad, qué rol cumplen las abejas, principalmente, bueno, ahora lo que es el medio ambiente y los problemas que hay con el uso de agrotóxicos. Arrancar con los más chicos para que vean realmente la importancia de lo que es la abeja, un insecto que por ahí pasaba inadvertido, a realmente darle el valor que tiene, tanto en un agroecosistema como a nivel social. Y también, como parte de esa extensión del grupo que trascendió esas fronteras técnicas, también desde que se incorporó este proyecto de la Semana de la Miel, que se hace todos los años, hace 3 años aproximadamente, y bueno, salió una idea, ¿y por qué no vamos a dar en la Semana de la Miel una charla a las escuelas, que es lo que estamos haciendo hace 3 años, ya llevamos 3 años con esto, en la Semana de la Miel, tratar de enseñarle a los chicos, a la base, vamos a decirlo así, que entiendan de cómo se produce la miel y lo importante que es la apicultura y lo importante que es la abeja en la sociedad. Una cosa muy importante desde el punto de vista social, lo que se logró con la peña anual del Día del Apicultor. Es un día muy importante para todos los apicultores de Balcarce y la zona que vienen hacia esta ciudad. Que reúne a más de 100 apicultores junto con su familia. Para juntarnos, compartir un momento entre colegas. Es como un punto de encuentro que no tiene nada que ver con lo técnico o lo comercial, simplemente es camaradería, charlar, y tratamos de armar homenajes, que alguno cuente parte de su historia. También parte de todos esos logros del grupo, obviamente, es por esa gran familia que se ha armado, es por ese gran arraigo que tiene el productor dentro del grupo. Hemos llegado a conformar un grupo muy, muy lindo, muy bueno. Y bueno, y lo que sí rescato es la parte humana del grupo, ¿no? Porque más que un grupo
de trabajo, somos un grupo de amigos ya. Y lo que sí destaco es hoy en día que se habla mucho de la cuestión de género. Mis compañeros me integran plenamente a la actividad. Soy una más, no hay diferencias. Y eso es muy importante destacarlo. Y eso es de destacar porque en general es bastante solitario. En el grupo, en el futuro, obviamente, yo creo que ningún productor que está dentro del grupo se ve fuera del grupo. Se genera una forma de vida en la cual el productor yo creo que no se ve trabajando solo. El apoyo diario, el sustento diario, ese puntal que brinda el otro productor que está de compañero dentro de un grupo, no se puede dejar así nomás. Que nos vamos sosteniendo y bueno. Porque el grupo nos ayuda a todos. La verdad que es como la familia, ya no se puede dejar.